te voy a invitar a que te ubiques en tu cuaderno de trabajo de matemática en la página 109 y página 110. Tenemos problemas a desarrollar resolviéndolos en función a el uso de los decimales. Recuerda que es muy importante el uso de las estrategias más adecuadas y propuestas para la resolución de nuestros problemas. Cuaderno de trabajo. Primero te voy a presentar a la mamá de Rosa. Ella es la señora mamá de Rosa. Vamos a leer el problema planteado. La mamá de Rosa quiere visitar a los abuelos por Navidad. Así que desde julio de este año empezó a ahorrar 125 soles con 50 céntimos cada mes. Pregunta: ¿cuánto dinero ahorró desde julio hasta diciembre? Acá tenemos un número decimal, 125.50, es decir, 125 enteros y 50 centésimas, o también se le puede denominar, si le quitamos el cero, como 5 décimos. Pero como estamos trabajando con moneda nacional, y aquí tenemos la simbología de los soles, 125 soles con 50 céntimos cada mes. ¿Qué entendemos del problema, queridos niños y niñas? Bueno, que la mamá de Rosa quiere visitar a los abuelos por Navidad, pero tiene que tener dinero, por lo tanto va a juntar dinero desde julio hasta diciembre y ahorró cada mes 125 soles con 50 céntimos. Es el único dato numérico que tenemos, pero también tenemos otro dato importante que está ahorrando desde el mes de julio y culminan sus ahorros en el mes de diciembre, antes de la Navidad. Vamos a responder. ¿Cuánto ahorró cada mes? La mamá de Rosa, lo tenemos claro en el dato, ahorró cada mes 125 soles con 50 céntimos. Cada mes ahorró 125 soles con 50 céntimos. A continuación, representen los billetes y las monedas para saber lo que ahorró en total. Luego escriban la cantidad representada. Representamos la cantidad que ahorra cada mes. Lo hacemos a través de los gráficos. Comenzamos con la cantidad grande, 125 soles con 50 céntimos, el billete más grande. 100 soles, correcto. Ahora necesitamos un billete de 20 soles. Tenemos en total hasta el momento 120 soles. A continuación, necesitamos una moneda. Está bien, moneda de 5 soles. Tenemos 125 soles representados en nuestro gráfico. Pero tenemos que representar 50 céntimos, una moneda de 50 céntimos, de esta manera. No ponemos dentro el 50, no, porque sería 50 soles. No puede ser, no existen monedas de 50 soles. Estamos hablando de céntimos, por lo tanto es menos que un sol, es la mitad de un sol, es decir, menos que la unidad. Por lo tanto, la mitad de la unidad, 1 entre 2 es 0,5. Así es que 0,5 es la representación adecuada de 50 céntimos. De esta manera hemos representado los billetes y monedas de lo que ahorra la mamá de Rosa cada mes. Vamos a posteriormente
hacer la operación simple, 100 más 20 más 5 más 0,5. Esta suma nos da como resultado 125 soles con 50 céntimos. Recordemos en esa línea horizontal y también en la vertical podemos apreciar que el decimal 0,5, el coma 5 o las 5 décimas se bajan directamente, ¿correcto? Muy aparte de la suma de las unidades. De esta forma hemos representado los billetes y las monedas para saber lo que ahorra en un mes la mamá de Rosa. Vamos al punto C. Observen, completen el esquema y resuelvan. Aquí tenemos los 6 meses de ahorro del dinero que hizo la mamá de Rosa hasta llegar a Navidad. Recuerden que empezó en julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Exactamente son los 6 meses de ahorro de dinero. Estos son los ahorros en decimales por cada mes, de julio hasta diciembre. 125 soles con 50 céntimos. En decimales, 125 enteros y 5 décimas. La operación adecuada, correcto, la multiplicación. 6 veces 125 enteros y 5 décimas es igual a una multiplicación. 6 por 125,5. Operacionamos este problema en una multiplicación. También 125,5 por 6. Y 6 por 125,5 es otra también alternativa correcta. Orden de factores no altera el producto final en la multiplicación. Hacemos la operación multiplicando con decimales. Estrategia propuesta. Esta es la propuesta. Vamos a separar los enteros y los decimales. Y vamos ambos a multiplicarlo por 6. Es decir, 125 soles lo convertimos a 125 enteros o unidades. 125 por 6. Y por otra parte, también no nos olvidamos de los 50 céntimos que lo convertimos en unidades a 0,5 por 6 en ambos casos. ¿Por qué por 6? Porque es la cantidad de meses de ahorro. Aquí está, 6 veces 125 y 6 veces 50 céntimos o 0,5. Lo resolvemos en 5 minutos. Muy bien, hemos consultado, correcto. Entonces, 750, el resultado de la primera multiplicación, 125 por 6. Ahora, el resultado de la segunda multiplicación, 0,5 por 6. ¿Cuántas son 6 monedas de 50 céntimos cada una? ¿Cuánto juntamos? Lo podemos calcular de esta forma. 50 céntimos más 50 céntimos, tenemos un sol. Acá también vamos a tener un nuevo sol y acá también otro sol. Por lo tanto, 6 monedas de 50 céntimos significa que tenemos un sol, dos soles, tres soles. Es decir, en números enteros, 3,0 o 3 simplemente. Aquí está, 3,0. Pero como el 0 no tiene valor en el decimal, inmediato al decimal, le podemos también poner solamente el 3. Muy bien, de esta manera juntamos 150 más 3. 750 soles más 3 soles. 753 soles. El resultado final con 0 céntimos. Trasladamos este resultado
para llenar estos casilleros. Y vamos a poner la respuesta final. La mamá de Rosa ahorró, y no se olviden de... importante poner el símbolo de los soles, moneda peruana, moneda nacional. 153 soles con 0 céntimos. Resultado final del ahorro de la mamá para Navidad. Es decir, los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Respuesta final. Problema resuelto. Problema número 2. Berta confeccionará 8 manteles navideños. Aquí tenemos a Berta. Confecciona manteles. Bueno, Berta confeccionará, volvemos al problema, 8 manteles navideños. Para elaborar cada mantel, es decir, un mantel, necesita 2 metros y medio de largo de tela. También se puede decir 2,5 metros de largo de tela. También podemos decir 2 metros más 50 centímetros de largo de tela. ¿Ven la forma en que podemos mencionar esta longitud? Necesita esta cantidad de tela para elaborar solo un mantel. Pregunta: ¿cuántos metros de tela deberá comprar? Complete el esquema y resuelve. ¿Cuántos manteles confeccionará? Aquí tenemos con rojo encerrado 8 manteles navideños, profesor. Listo. ¿Cuánto usa en cada mantel? En cada mantel necesita 2,5 metros de largo de tela. Datos del problema. Aquí están los 8 manteles. Esta es toda la tela que va a necesitar para los 8 manteles. Por lo tanto, tenemos 8 espacios. Cada espacio representa lo que necesita por cada mantel. En el mantel 1 necesita, ya lo dijimos, 2,5 metros. Por lo tanto, 2,5 metros en cada cuadrado es lo que necesita por cada mantel, hasta completar los 8. Muy bien, tenemos entonces los 2,5 metros o 2 metros y medio por cada mantel hasta juntar los 8 manteles. Por lo tanto, 8 veces 2,5 metros es igual a... vamos a hallar ello. Abajo también operacionalizamos estas cantidades, 8 por 2,5. Vamos a resolver con la estrategia propuesta. Entonces, separamos enteros y decimales. 2 enteros y 5 décimas, 2,5. Por un lado tenemos esta multiplicación. 2 por 8. Recordemos que estamos repitiendo 8 veces la misma cantidad. 2 por 8. ¿Listo? De esta manera hemos separado los dos enteros. Y nos quedamos con el decimal ahora. 0,5, ¿verdad? Lo que nos queda. Representa menos que una unidad, 5 décimas, es decir, 0,5 por 8. De esta manera vamos a resolver por separado enteros y decimales para poder luego juntar los resultados y hallar la respuesta. 2 por 8, queridos estudiantes, 16. Y luego la multiplicación 0,5 por 8. Aplicamos las estrategias que ya hemos analizado antes. 0,5 por 8, muy bien. 4,0, ¿verdad? 5 por 8, 40. La coma decimal en el medio. Muy bien. Y de esta forma vamos a sumar 16. Más 4,0. Para evitar confusiones, en el 16 también le ponemos un coma 0. Ahora sí, 16 enteros más 4 enteros.
No tenemos decimales en ningún caso. 16 más 4. Aquí está. 0 y 0. Bajamos la coma decimal. 16 más 4, 20. 20,0. Es decir, 20 metros más 0 centímetros. Vamos a resumir simplemente en 20,0 o en 20. Por lo tanto, Berta deberá comprar 20 metros de tela para poder abastecerse y que le alcance para 8 manteles navideños. Problema resuelto. Ahora estamos en la página 110. Vamos a hablar de Rebeca. Problema 3. Rebeca promociona algunos productos. Esta semana, Rebeca preparó bolsas con 1,5 kilogramos o 1,5 kilogramos de arroz y las ofreció a un precio especial. Si vendió 40 de esas bolsas, pregunta, ¿qué cantidad de arroz vendió? Dato del problema. Rebeca preparó bolsas con 1,5 kilogramos de arroz. También se puede interpretar con 1 kilogramo más 500 gramos de arroz. 1 kilogramo más 500 gramos, 1,5 kilogramos de arroz o 1,5 kilogramos. Bueno, esta cantidad de kilogramos de arroz es lo que contiene cada bolsa que vende Rebeca. Otro dato, dice que si vendió 40 de esas bolsas, ¿le fue bien? ¿Qué cantidad de arroz vendió? Muy bien. ¿De qué trata el problema? Trata sobre la venta de bolsas de arroz de Rebeca. Cada bolsa contiene 1,5 kilogramos de arroz. Y queremos saber, al vender 40 bolsas, ¿cuántos kilogramos en total ha vendido? Vas a observar, aquí tenemos en el lado derecho el proceso que utilizó Manuel, un compañero del quinto grado, para calcular el problema. Aquí tenemos el procedimiento de Manuel, 40 bolsas de 1,5 kilogramos, es igual, vean lo que hizo Manuel, es igual a 40 por 1,5, ¿correcto? Multiplicando con decimales. Manuel no ha dividido o ha separado los decimales en entero y decimales, sino lo que ha separado es el otro factor. 40 lo ha dividido en 4 por 10. También es una forma de representar el 40. 40 lo ha descompuesto en 4 por 10. Luego el 4 lo ha dejado, lo ha bajado simplemente y ha operado 10 por 1,5. 10 por 1,5. Aplicamos la regla de cancelación. Es decir, cancelamos el 0, nos queda 1 y cancelamos, por lo tanto, la coma decimal. Ya no hay coma decimal. ¿Qué nos quedó, queridos estudiantes? 1 por 15. Olvidémonos de este 0. Y olvidémonos de la coma. Por lo tanto, cancelamos en ambos lados. Tenemos 1 por 15. 1 por 15 igual, aquí está, igual a 15. Posteriormente, Manuel va a juntar recién el 4 por el 15. ¿Cuánto es 4 por 15? Ayudamos a Manuel. Buena respuesta. Buena respuesta, Delia. 4 por 15 igual 60. Ayudamos a Manuel en esta respuesta. Rebeca vendió, así es, 60, ¿de qué estamos hablando? 60 kilogramos de arroz en total. Lo que tenía en total las 40 bolsas vendidas. En kilogramos, 60 kilogramos de arroz.
Vamos con la parte C de este problema. Atención. Rebeca vendió cada bolsa de arroz a 4 soles con 20 céntimos o 4,20 soles. Y a sus clientes les pareció muy buen precio. Pregunta, ¿cuánto dinero obtuvo por la venta? Importante este dato. Cada bolsa de arroz cuesta 4 soles más 20 céntimos. Cada bolsa de arroz así cuesta, así lo vendió Rebeca. Pero ¿cuántas bolsas tenía? Tenemos que volver al dato anterior. No, 60 son los kilogramos en total vendidos. Estamos hablando, queridos estudiantes, no se confundan de bolsas de arroz. ¿Cuántas bolsas de arroz dice el problema que tenía Rebeca? Aquí es el dato, 40 bolsas de arroz. Muy bien, 40 bolsas de arroz. Por lo tanto, tenemos que hallar las 40 bolsas de arroz. ¿Cuánto costarían en total? Acá tenemos este dato que una bolsa de arroz cuesta 4 soles con 20 céntimos. Multiplicación con decimales. Y vamos a hacer el procedimiento que hizo Manuel. Muy bien. 40 bolsas de 4 soles 20 cada una. Por lo tanto, 40 por, en decimal, 4,20. ¿Correcto? Muy parecido al de arriba, pero arriba estábamos hablando de los kilogramos. Acá del precio. 40 bolsas de 4 soles con 20 céntimos cada bolsa. La operación sería 40 por 4,20. O 4 enteros y 20 centésimas. De igual manera, igual partimos o representamos dos factores que nos den 40. 40 igual 4, correcto, por 10. Ya estaba anteriormente, ¿verdad? Muy bien. 40 por 10 por, y aquí ponemos el precio, 4,20. Estamos en la segunda línea de la resolución de este problema. Noten, al igual que Manuel, hemos descompuesto el 40 en dos factores. En el primer caso, Manuel por 4 por 10, nosotros también 4 por 10. Estamos siguiendo el mismo procedimiento de Manuel. El 4 solamente lo bajamos, ¿cierto? Ahora presten mucha atención, queridos estudiantes. Vamos a tener que operar 10 por 4,20. Hacemos la estrategia de cancelación. Así es, cancelamos este 0, ¿correcto? Quitamos un 0 y por lo tanto, esta coma decimal se va a trasladar una casilla o una cifra a la derecha. 4,2 dejó de ser 4,2 y ahora es 42. Hemos cancelado este 0, no se olviden. 42,0. Es decir, nos quedaría 1 por 42,0. Como el coma 0 no tiene valor en el lado derecho, por lo tanto, nuestra multiplicación es directa, 1 por 42. 4 por 42. Hacemos esta multiplicación ya sin decimales. Aquí está, 4 por 42. ¿Lo hiciste bien? Tenis, 168. ¿Está bien? Así es, 4 por 42, 168. Siguiendo el procedimiento de Manuel. Aquí la respuesta completa. Rebeca obtuvo 168 soles. Estamos hablando de dinero. 168 soles por la venta de 40 bolsas de arroz. Problema resuelto. Vamos con el último problema. Problema número 4. Rogelio tiene una tienda. Muy bien. En diciembre, los clientes le pidieron que tuviera algunos juguetes en stock. Muy bien. Así que decidió adquirirlos en el mercado central.
según la lista de compras. Pregunta, ¿cuánto gastará en cada tipo de juguete? Rogelio tiene una tienda. Bueno, va a comprar productos en el mercado central para poder estos juguetes venderlos en su tienda. Aquí tenemos los datos. En el sector derecho, en la parte superior, lista de compras. ¿Qué compró Rogelio en el mercado central? Compró 6 ositos para los niños. 9 muñecas también para las niñas que gusten de las muñecas. Y 4 pares de patines. Y estos son los precios de cada juguete individual. Es decir, un par de patines cuesta 30 soles con 60 céntimos. ¿Cuánto cuesta una muñeca en el mercado central? Rogelio leyó que una muñeca cuesta 23 soles con 50 céntimos. Una sola muñeca, ojo. Y un osito, aquí está el osito de peluche, cuesta 22 soles con 50 céntimos. ¿Cuántos patines tiene que comprar Rogelio? Rogelio, profesor Jorge, tiene que comprar, aquí está, ¿no? Aquí, 4 pares de patines. Un par cuesta 30 soles con 60 céntimos. Por lo tanto, va a tener que trabajar con la multiplicación para poder calcular cuánto le van a costar 4 pares. 30.60 o .60 decimales por 4. De la misma forma, va a tener que trabajar y calcular con la muñeca. Cuesta 23 soles 50, va a tener que multiplicar por 9, porque necesita 9 muñecas. Y el osito de peluche no se queda atrás, va a tener que calcular 22.50 por 6. 6 ositos necesita. Calculamos y le ayudamos a Rogelio para conocer su gasto. Patines. El procedimiento sugerido. De igual manera, separar los enteros con los decimales. Separamos 30 soles aquí y por otra parte 0.60, que significa 60 céntimos. 6 décimas o 60 centésimas. Da lo mismo, es equivalente. En ambos casos multiplicado por 4, porque necesitamos 4 pares de patines. Los enteros, 30 por 4, 30 soles por 4. Claro, 120 soles, muy bien. En el decimal aquí te voy a pedir que trabajemos bastante con la reflexión y la lógica y el razonamiento simple. 60 céntimos por 4. A ver, si tenemos 60 céntimos, es decir, 50 céntimos más 10 céntimos, 60 céntimos. Multiplíquenlo por 4, queridos estudiantes. Así es, el doble de 60 céntimos, ¿cuánto es? Ah, un sol 20, correcto. Aumentenle 60 céntimos más. Un sol 80, sí, muy bien. Un sol 80, Sebastián. A ver, y a ver, seríamos por 3, ¿no? 60 céntimos por 1 es 60 céntimos. 60 céntimos por 2 es un sol 20. 60 céntimos por 3, 2. Un sol 80, correcto. Aquí estoy leyendo. 60 céntimos por 4, 2 soles 40. 2 soles 40. Hemos hecho un cálculo razonando simplemente, imaginando las cantidades en monedas. 2 soles con 40 céntimos lo representamos. Y luego simplemente sumamos 120 soles más 2 soles con 40 céntimos. Empecemos por los soles, estudiantes. ¿Cuánto es? Vamos a ver. 120 más 2. Solo los enteros, olvidémonos, al final le vamos a agregar al final el decimal, ¿correcto? 120
esto al final. 122 soles. Y al final le agregamos los 40 céntimos. De esta forma hemos llegado a concluir cuánto necesitamos de dinero para poder comprar 4 pares de patines. 122 soles más 40 céntimos. Muñecas. De igual manera vamos a proceder. Así es, vamos a separar los soles con los céntimos, es decir, los enteros con los decimales. Aquí dividimos, muy bien, las partes 23 soles por 9 y el 0,50 también por 9, por separado. Operamos 23 por 9 en 2 minutos. Ahora 50 por 0,50 por 9. Si tuvieras 9 monedas de 50 céntimos. $4 con 50 céntimos. En decimales 4,5. Aquí está. 132 soles. Muy bien, 22 por 6. Y ahora trabajamos con el razonamiento en el segundo caso. Siempre me gusta y es muy importante, queridos niños y niñas, que asocien estas cantidades con situaciones cotidianas. ¿Cuánto tenemos si juntamos 6 monedas de 50 céntimos cada una? Es decir, 50 por 6, 50 céntimos por 6. ¡Ja! Excelente. Dayan, Lindsay, ¿qué dicen? Si tengo 6 monedas de 50 céntimos cada una, en total voy a tener 3 soles. Y en decimales sería 3,0, ¿verdad? Pero como es exacta la cantidad en soles, dejamos en 3 nuevos soles. Por lo tanto, acá tenemos que realizar esta operación. 132 más 3 igual, acá el resultado de esta suma es 135 soles. No me salió decimal, 0,0 le podemos poner también, es lo mismo. Muy bien, vamos a ponerle 0,0, correcto. 135 soles más 0 céntimos. Tenemos los resultados en los tres casos, lo que va a necesitar. Rogelio va a necesitar 122 soles con 40 céntimos para comprar 4 pares de patines. 211 soles más 50 céntimos para comprar 9 muñecas. Y 135 soles exactos para comprar 6 ositos. ¿Cuánto gastará en total Rogelio? Simplemente sumamos las tres cantidades. Nuevamente, queridos niños, solamente sumen los enteros, los soles. Luego vamos a sumar. Así es, los céntimos, ¿verdad? Comenzamos con los soles. Aquí tenemos el resultado que me han dado todos o casi todos. 122 más 211 más 135, en total 468 soles. Pero hay que agregarle los céntimos. A ver, acá hay 4, 5, 0, es decir, 40 céntimos, 50 céntimos y nada. ¿Cuánto es 40 céntimos más 50 céntimos en dinero? O 0,4 más 0,5, 0,9. Por lo tanto, vamos a juntar 468 soles, o en números 468 más 0,9. Listo, 468,9 en dinero. O respuesta final, Rogelio gastará 468 soles con 9 o 90 céntimos en comprar los juguetes. Resultado final de la compra total.
y el gasto total que realizará Rogelio.